Rica. Por fin. Joder, qué ha costado. Juanjo, ¿cuántos rebecos hemos cazado? Pues han cazado 7 de los 8 que hay. El octavo, digamos, que es el de los Abruzos, es el italiano. Entonces hemos empezado desde Cantabria, Pirineos, Alpes neozelandeses, los Balcanes, Cárpatos, Anatolia y el último, el caucásico, el ruso, que es de los más duros. De los más duros, sí. De los primeros rebecos que hemos cazado ha sido en el Cantábrico, en Picos de Europa, que es un espectáculo de sitio y es una maravilla de cacería, que es un paraíso español. Bien. Bueno, tío. Buen tiro. Qué bien, bueno. Muy bien, tío. Casi bien. Poco junto lo que es el tío. Colgado, 5 años. Muy bien. Chicos. Gracias, Ramón. ¿El rebeco del Pirineo dónde lo cazaste? Lo cazamos en Berga, en la zona pre-Pirineo, en lo que es Barcelona, y lo estuvimos cazando con nuestro buen amigo José María. La verdad es que lo disfrutamos con él siempre. Aquella 700 metros más o menos. Vamos a retirarlo. Venga, vamos. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Bueno, qué bueno, tío. Ignacio. Enhorabuena, chaval. ¿Has grabado bien? Qué buen rececho. ¿Lo has grabado? Sí, sí, perfecto. Qué buen rececho, macho. José, muy bien, tío. Qué bien traído, a 700 metros, De puta madre. Lo que pasa ¿sabes, es que ¿sabes por qué nos han visto? Nos han olido. Claro, porque el aire va para ellos. Pero el sol, como les da de frente, no sabían que éramos. De 8 y 9 años. Este bicho es un bicho que no es decir hemos cazado por el trofeo, hemos cazado por gestión. Con 6 años hubiera sido un super trofeo, no, ¿sabes? No hubiera sido un trofeo.
sí. ¿Cómo cambió? No te puedo tirar. Sí, va, para nada. Espera. Suiza es un paraíso, Juanjo. Estuvimos con Eduardo Rivera y fue un... Ya, bueno, no se puede cazar, ya los extranjeros no podemos cazarlo, pero fue muy... un rebeco alpino súper bonito y muy bien cazado. Nos tocó una época con nieve y la verdad es que era precioso verlo. Bueno, vamos a reservar un coche. Que vamos a reservar un... O sea, alquilar un coche. Alquilar, eso. Que vamos al Alto Valé. Juanjo. Yo voy a conducir. Esto es la comodidad o incomodidades que trae esta cacería. Que el guarda no te viene a recoger a la puerta del aeropuerto. Eduardo. ¿Qué? No, dígamelo. Esto es una aventura, ¿eh? Una aventura, desde luego, sí. Alquilas un coche, vamos, ahora tenemos que cazar. Ahora, que es lo más importante. Lo más importante. ¿Te acuerdas el viaje que hicimos a Tayikistán? Hombre, Pues perfectamente. Esto es parecido. Igual. Casi, casi. Juanjo. Las mismas montañas. Aquí traes siempre tú la nieve. El frío, el agua... A ver qué vas a traer en la montaña. Cacería extrema. En octubre y noviembre. Está nevando. Está muy lejos. Pero... 1900 metros, dice que más estamos aquí. A mí me ha marcado 2000, que regularlo un poco. Juanjo. Llevamos 4 horas caminando. Es criminal esto. Sí. Menudo camino llevas. Ahí al lado. 2000, papá. Llevamos. Un poquito menos. ¿Qué llevamos, Juanjo? 3900. 3 cuartos de hora, sí. Bien. Está. Perfecto. El caminito da gusto. Nos podía haber subido un coche. Es lo que yo digo. Cacha, aquí cazas. Aquí seguro que sabes. Se nos han cruzado por el camino un rebaño de rebecos. Juanjo, nunca he visto un rebeco. Nunca. Tío, tremendo. Yo tenía tu nombre, Muy bien. Que si tenía mi nombre. Congratulations. Escucha, es imposible de grabar, imposible. ¿Cómo estamos aquí, Eduardo? Mi hermano siempre trae lo peor. La nieve, el clima, el... Juanjo. De los Alpes. Hemos conseguido el rebeco de Suiza. Es el rebeco alpino. Gracias, Eduardo. Jaime. A todos. Gran placer. Gracias. Enhorabuena. Una pasada. Fijaros qué grosor de animal. Bien grueso. Un tiro precioso a más de 200 metros. Es un animal bastante bueno. 7 años. Muy bien. Y muy grueso. Gracias. El rebeco alpino
se caza en todos los Alpes europeos. Italia, Francia, Alemania, Austria y Suiza. Y la verdad es que es un rebeco muy bonito, es el rebeco más oscuro, bueno, es el ¿cómo es? El rebeco, la gamuza. Y la verdad es que es una cacería muy, muy, muy bonita. ¿Y qué opinas del rebeco de Francia, que parece ser que han sacado varias subespecies? Nosotros, por primera vez iba yo a cazar un rebeco y yo quería cazar un Bercorsit, un Chatura. Bueno, al final es el lío que se ha montado. Es el alpino. Yo creo que es un rebeco alpino, pero bueno, es nuestra opinión. Yo luego ya no veo diferencia para nada. ¿Qué pasa? Hola, Fran. Ay, coño. ¿A la hora que llegáis? ¿Qué pasa? ¿Va a llegar o qué? No. ¿Eh? Bonjour, bonjour. Bonjour. Juanjo, estamos en los Alpes franceses a cazar un chatrois, un belcours. ¿O qué es lo que vamos a cazar? Un rebeco alpino. ¿Qué es lo que cazamos? ¿Un chatrois? ¿Un bercor? Yo quiero un bercor y Juanjo quiere un chatrois. Pues ¿esto a cazar, existe o no existe? No, vamos a cazar uno de los alpinos. Pero si estamos aquí al lado del chatrois. Es la misma montaña. Pero bueno, si no viene bien eso de decir a los franceses. Si lo que queréis es vender, ¿no? Sí. Por primera vez voy como cazador, ¿eh, Juanjo? Ya veremos. No, sí, voy, vamos, tenemos dos permisos, uno le cazas tú y otro le cazo yo. Vamos. Qué bien, qué tiro, tío, qué bueno, bien, Fran, qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Bien. Te has dado cuenta, ¿no, Ramón? Joder, cada vez mejor, Juanjo. Sí, como ves, siempre resuelvo. Ya, pasa que esta vez ha sido una resolución rápida. Pero que... De una tarde. Que hemos salido a las dos y son las 4:30. Y son las 4 y ya la hemos cazado. Primer día, Fran. Es una zona acojonante de caza, ¿eh? Fran. Fran, sí. Que el sitio que nos has traído es Teta. Very much population. Joder, qué ganchos tienes, parece un macho. Uah. Es muy grande, ¿eh? Está muy bien. Y vieja que es, ¿eh? Has conseguido otra hembra. No supera la de Rumanía de este año, pero este año va de hembras. Pero ten en cuenta que Rumanía siempre es el rebeco más grande que hay. Parece un macho, ¿eh? Es un animal espectacular.
y ha sido un cacerión en una rápido, tarde, muy contentos porque el sitio es la bomba. El primer día, una hembra muy buena, tendrá como 14, 15 años más o menos, gracias a Fran, y la verdad es que espectacular, muchísima caza, y mañana te toca a ti, a ver qué tal grabas tú. Y a ver qué tal tiras tú. Bueno. Llevo toda la noche pinchándole y verás cómo la va a liar hoy. ¿Y la montaña qué es eso? Sí. Puesta al medio. Está comiendo. Es una hembra con un chivo. Se está resistiendo el rabeco. Llevamos 3 horas caminando, ya hace calor. Y Ramón se está tranquilizando. Es el último ese, que está ahí, se ha quedado ahí. No sé si le da o no le da, porque van como van. Yo creo que le he dado, no lo sé. Bueno, ahora vamos a mirar. Yo creo que le he pinchado, no sé. Dime, Fran. Dime. ¿Qué pasa? ¿Hay sangre? Siempre la lío, Juan. Bueno, pues aquí está la pista de que la ha pegado, pero a saber lo que ha hecho. ¿Dónde vais? Pero allá abajo, ¿no? No jodas que lo has encontrado. ¿Está aquí? No, si suerte tienes un rato. Bajito, ¿has visto? Tiro de montería. Venga, sí. Y pues mal encuentro, pues ve, nosotros por allá abajo. Pues hazte montero que yo sigo con los recechos. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Bueno, pues esta es mi cacería de los Alpes, que he podido conseguir una magnífica rebeca, que tiene 8 años, estoy contento, 8 o 9 años, es un poco más pequeña que la de Juanjo, pero bueno, estoy muy feliz. Mi hermano no está aquí porque ha tenido que ir a buscar el micrófono, que se le ha caído de la cámara, que se oirá fatal, pero bueno, es lo que hay. Y Fran, muchas gracias, eres un gran profesional, porque lo haces todo que da gusto. Y bueno, y esto ha sido... Se han tirado de ahí unos parapentes, unos hombres con unos parapentes se han tirado y estaban en el bosque los animales, que estábamos esperando a que saliesen porque pues llevábamos toda la mañana detrás de ellos. A las 12 hemos parado, hemos empezado a comer y tal, y hemos dejado hacer un poco de espera, pues eso, cazar con el culo, como se dice.
y nos los han espantado, han salido corriendo y yo lo he tirado pues tipo, vamos, corriendo, como he podido. Ah, mira, ya viene Juanjo. ¿Has encontrado el micrófono? Cállate. Vaya mierda de micrófono que tienes, tío. Aquí está Juanjo. ¿Eso tiene tuercas o qué? Que se le ha caído el micrófono y se oirá muy mal, pero bueno, ya está. Oye, no está mala Rebeca. No está mala Rebeca, vamos de Rebecas. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias, Juanjo. Ha sido un poco el lance montero, pero bueno. Bueno, no lo hemos pasado muy bien. Nada, voy vamos a quitar si... la piel, vamos a hacer fotos. Yo voy a ver si te compro un micrófono ahora. Déjalo. Qué buena leche. Bueno, 30 y muchas horas de avión y... Sí, la verdad es que Nueva Zelanda está muy lejos, pero hay un animal súper bonito que lo llevaron de creo que de Austria, ¿no? Sí. Le llevaron de Austria a Nueva Zelanda y hay pocos ahora y es una cacería muy auténtica, es los Alpes neozelandeses y muy divertida. Y la verdad es que nos la curramos, ¿eh? Pero bastante. José, ¿qué pasó? Ya lo sabes pronto. Estamos en la casa del... Del Ventu Mata. Del guía de aquí, de Nueva Zelanda. Y ahora nos vamos a intentar hacer el rebeco. Vamos a ver si somos capaces. La densidad es poca y hace mal tiempo. Ya, nos llevan a una zona cercana porque dicen que empieza a empeorar el tiempo y que vamos a estar como 2 días lloviendo. Y... van delante, pero muy delante, no funde. Es un guía maorí de estos de Nueva Zelanda, duros. Nos ha tocado subir arriba y no ve esto. Cruzar el valle. Vamos, en línea recta puede haber a lo mejor 3 kilómetros, pero llegar allí son 6, porque es que hay que bajar y volver a subir. Y la subidita que nos ha traído aquí en Mendátela, así que ahora me va a tener otra subidita. Ya veremos. Asomarnos.
240. Okay. Fuck. Fuck. The boy. Tira otra vez. ¿Dónde está? En el mismo sitio, en el mismo sitio. Sí, larga. Ahora sí. Para. Good bien. Good hand. Joder, qué pasada. Le tengo. Juanjo, qué bicho más grande. Qué bonito y qué gordo. ¡Qué espectáculo de animal! ¡Qué piel más bonita! ¿Eh? ¿Y qué piel más bonita? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, qué bueno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 años tiene. ¿Eh? 10 years. ¿Es posible? ¡Wow! ¡Un cacerión! ¡Qué bicho más grande, Dios mío! 10 añitos, te lo he contado. La cacería de nuestra vida. Es alucinante, o sea, el rececho ha sido espectacular. No hemos tenido un rececho tan largo y tan duro como este. Venimos de 5 kilómetros andando, ¿eh? La de Dios, o sea, impresionante. Y... por esta montaña. Ben, please. Ben es nuestro guía, neozelandés. Como cazador es la bomba, pero como guía... no se ha roto. Nos funde, o sea, no te espera... No, él va a su rollo, él va cazando. Y es un tío encantador. Aún así, es un tío encantador. Thank you very much. Vamos a hacer alguna foto y. Venga, y para abajo, que está nuestro amigo Fran. Oye, becario, no me hagas muchos cortes, ¿eh? Cállate, que igual te hago rodajas. Que va entero. ¿Qué es lo que vas a ver? Pues voy, ya que estamos aquí esperando a nuestro amigo José, a ver si baja de la montaña. Que por cierto, ha cazado un rebeco. Ha cazado, ya nos han mandado un mensaje. Voy a utilizar la aplicación de nuestro amigo Mariano. A ver. Que es alucinante. Le metes ahí. ¿Anda? Metes nuevo trofeo. Seleccionas animal. Este es el rebeco de los Alpes. CIC. La medición. Aquí, si quieres, puedes poner todo, una, o sea, foto. No, está muy bien. Vamos a dejarla puesta ya. Está genial. Mira. Ahí está la foto. Y incluso puedes poner. ¿Dónde lo has cazado? ¿Dónde lo has cazado? Vamos a medirlo. Guardar medición y me dice. Con 6. Son 15 con. 7. Serían 9,2 más o menos. No te pongas de más. Una separación tenemos al centro del cuerno. 11,2. Le das a terminar. A ver, ¿va a terminar? Dalo. Qué bien. Y ya lo tienes ahí. ¿Qué pasa, Juanjo? A ver, que... la has liado otra vez. La has liado. La has liado otra vez. Que hay sangre. Hay un manchón de sangre. Y no está el animal. Aquí un manchón de sangre. Que... se ha dado la vuelta al guía. Que no le encuentro. Vamos, que... ha ido por él y dice que no puede acceder por ahí. Y entonces...